Muy buenos días, bienvenidos a Impacto BTV Matutino. Soy Manuel Rodríguez Blanco. Listos todo el equipo de prensa de BTV para informarles durante estos 60 minutos de lo más relevante de las noticias nacionales e internacionales. Empezamos con los titulares, las noticias más destacadas en las últimas horas. El Partido Nacional busca dialogar para buscar una salida ante la crisis en el Congreso Nacional. Con el tema del Ministerio Público, porque en este caso se ha señalado estos últimos meses que no debió ser la comisión permanente que nombraba interinamente al fiscal general y adjunto. Eso nos lleva de manera urgente que se elija o se legalicen esos cargos con 86 votos. Y la Comisión de Presupuesto va a evaluar la petición del fiscal adjunto interino Mario Morazán sobre la ampliación de la parte presupuestaria. Nosotros planteado la forma en que se ha ejecutado el presupuesto este año, el impacto presupuestario que tuvieron algunos temas que no estaban previstos, como fue el aumento salarial que se dio luego de la huelga de fiscales que todos ustedes conocieron. Y cierran en la capital restaurante ante las situaciones sanitarias que se viven en diferentes restaurantes de la capital. Entramos en materia informativa. Han pasado dos días desde que Honduras completa lloraba el deceso fatídico de 12 compatriotas del accidente del autobús en la carretera Olancho. Los sobrevivientes relatan los momentos de terror que vivieron durante el incidente, mientras el hospital Escuela reporta otra muerte y dos heridos en estado crítico, por lo que familiares de las víctimas exigen justicia. Los ojos y ya caímos ahí, abrí los ojos. Sí. Y estaba ya el desastre. Por sí, una gritolera bárbara pidiendo auxilio y no había más que hacer ya, desesperados. No, lo más duro es no puedo hacer nada por rescatarlos a alguien. Sí. Sí. Ver cómo las personas necesitaban ayuda, sí, o algunas incluso agonizaban en el lugar. Exacto, piden auxilio unos encima de otros y no lo podían sacar. Este es el testimonio de Luis, quien aún sin poder asimilar el terrible momento que lo puso al borde de la muerte junto a su padre, relató parte de ese accidente al que logró sobrevivir. Asimismo, en el Hospital Escuela se reportó la muerte de Yanira González, otra de las víctimas y madre de un niño fallecido en el lugar de la tragedia, mientras otros dos heridos se debaten entre la vida y la muerte. Están en observación de cirugía, entubadas, y una paciente se encuentra en lo que es la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Como Hospital Escuela activamos todos los códigos, también el código rojo. Ante esta lamentable situación, familiares de las víctimas exigen a las autoridades investigar los hechos para que caiga todo el peso de la ley contra el responsable de tanto dolor y muerte. Quizás vaya la rastra que fue la que tuvo la culpa del accidente,
quizás lo que se quiere justicia más que todo, porque conductores irresponsables por ir peleando vía sucedió ese accidente. Porque el varón este que llevaba la rastra iba peleando vía con quizás con unos carros pequeños. Por su parte, representantes de la empresa de transporte aseguran estar abiertos a la investigación para esclarecer lo sucedido. La empresa está totalmente abierta para que vayan a revisar las unidades, para que casualmente los pidieron por las medidas, después fueron a... mandamos un bus ante ellos, ¿verdad?, a las autoridades, y ellos están investigando, pero ahorita todo se va sobre que el culpable es la rastra, ¿verdad? Esta tragedia mantiene de luto a Olancho, porque 11 familias perdieron a un ser querido, mientras en Tegucigalpa quedan 32 heridos hospitalizados en el Hospital Escuela y 8 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Y un vehículo tipo camioneta tomó fuego en la vía rápida de Tegucigalpa. Según el propietario del automotor, de la nada el carro fue consumido por las llamas, dejando pérdidas solamente económicas. En un retén móvil ubicado en Casa de Piedra, sector Flower Bay, Roatán, Islas de la Bahía, se produjo la detención de un individuo de 35 años que viajaba como pasajero en un vehículo de turismo color negro. El suceso desencadenó cuando una persona alertó a las autoridades policiales sobre la presencia en el taxi de un individuo que presuntamente le había robado. El sospechoso, quien no pudo demostrar la propiedad de un televisor de 32 pulgadas que llevaba consigo, fue interceptado por la policía en respuesta a la denuncia del supuesto propietario, que lo identificó como responsable de robarle dicho artículo. Además de otros objetos, el individuo detenido, originario del municipio de Tela, departamento de Atlántida, fue aprehendido por presunto encubrimiento al ser encontrado en posesión de un artículo cuya propiedad no pudo justificar. Y en una redada antidrogas, agentes ejecutaron el decomiso de un cargamento de clorohidrato de cocaína y la detención de un ciudadano en el occidente del país. La operación se desarrolló en la entrada Copán. Durante el desarrollo de la inspección al interior de un vehículo tipo pick-up, había 3 paquetes, kilos de droga de clorohidrato de cocaína. En esta zona occidental del país, identificada como un corredor de droga para transitar estupefacientes con destino hacia Norteamérica debido a su cercanía con las fronteras que conectan con la República de Guatemala. Realizamos una pausa comercial. Cuando retornemos, cierran restaurante en la capital ante riesgo sanitario. Gracias por su fiel sintonía. Y uno de los grandes problemas de la capital son las calles vehiculares, en donde están dañadas. Pero en este momento, Walter Pérez nos informa que hay reparaciones de calle. ¿En dónde se encuentra exactamente, Walter Pérez? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel, televidentes. A esta hora de la mañana, ubicado específicamente en una de las arterias o accesos al centro de la capital, pueden apreciar las imágenes de Luis Sosa. A esta hora de la mañana, así avanzan los trabajos de reparación de esta importante arteria, muy concurrida, muy utilizada por la población capitalina, obviamente que se dirige hacia el centro de la capital y también que hace conexión con el sector de Comayagüelas. La maquinaria, pues, obviamente, a esta hora se encuentra estacionada. Se sabe que a eso de las 7 comienzan a laborar los obreros que se encuentran, pues,
listos en esta obra que dio inicio hace más de un mes, tenemos entendido, y que viene específicamente desde el sector del Guanacaste. Toda esa arteria se ha comenzado a reparar y viene a concluir hasta donde se ubica el edificio de la CESAL o la Secretaría de Salud, aquí en el centro de la capital. Esto es importante, ya que sabemos que hay muchas arterias, calles, Manuel y televidentes, que se encuentran en mal estado. Esta es una importante obra por parte de la alcaldía para poder, obviamente, mejorar el tráfico vehicular, ya que debido a las calles en mal estado, pues tiene que ver también el tráfico vehicular. Ya una vez arreglada y concluida esta obra, pues ya el escenario será otro. Recalcamos, la arteria que da acceso al sector de la Secretaría de Finanzas, también a la Secretaría de Salud, y conecta con el sector del centro de la capital y con Mayagüela, se encuentra cerrada, obviamente por los trabajos de reparación que se están realizando por parte de la alcaldía. El objetivo es poder, pues, reparar en un 100% esta arteria que por muchos años obviamente ha estado abandonada. Es mi reporte, compañeros en estudio, televidentes, desde el centro de la capital. Retornamos con ustedes. Gracias, Walter Pérez. Solamente una interrogante, Walter, y es ¿cuáles son las rutas alternas para las personas que transitan, que laboran o que residen en ese sector? ¿Por dónde son las rutas alternas? Ya que normalmente el centro de la capital no tiene muchas arterias vehiculares, Walter Pérez. Así es, Manuel. Ahorita, si me permite, vamos a hacer un escaneo. Si me ayuda mi compañero Luis Sosa, justamente al fondo, ahí los vehículos pueden hacer un viraje hacia el lado izquierdo. Si vienen del sector del Guanacaste, pueden apreciar allá al fondo, ahí los vehículos están haciendo un viraje hacia la izquierda. Obviamente, si se dirigen hacia el centro de la capital, pueden hacer el viraje en ese punto, y de igual forma conecta con el sector de Comayagüela. Pueden conectar también con la antigua Casa Presidencial, donde funcionaba también Cancillería y se encuentra el Congreso Nacional. A ese sector pueden hacer el viraje los vehículos que, pues, comúnmente circulaban por este lugar. Ahí mismo pueden hacer el viraje y de igual forma hacen conexión con el sector mejor conocido como La Isla, y de igual forma vienen a conectar con el sector de Comayagüela. Si su destino es este lugar, de igual forma el centro de la capital, la parte de arriba, pues está totalmente concluida la obra. La que se encuentra en reparación es solo este lugar que les estamos mostrando. Esta ya la parte final de esta arteria, Manuel. Recalcamos, hace más de un mes que dio inicio esta parte. La del fondo, que se puede apreciar, comenzó más o menos como, recordemos, como en enero. Ya se ha concluido todo ese lapso y prácticamente ya solo se encuentra la parte final de este sector. Recalcamos, pueden hacer el viraje por la antigua Casa Presidencial, el Congreso Nacional, y conectan con el sector de La Isla para poder dirigirse hacia el sector de Comayagüela, o si su destino es también el centro de la capital. Muchas gracias, Walter Pérez. Muy amplia y detallada la información que nos ha proporcionado en cuanto al cierre por la reparación de esta arteria vehicular, principalmente en el centro de la capital. Vamos hasta San Pedro Sula. Lamentablemente han desaparecido dos personas tras un derrumbe en la colonia Infop. Mariela Manzanares nos tiene la información. Muy buenos días, Mariela. Buenos días, licenciado Manuel. Tal como usted lo ha puntualizado, trágica información desde el sector norte de Honduras, en donde en horas de la madrugada se registró el derrumbe de un muro que ha, pues, caído en tres viviendas de la colonia Infop en Choloma Cortés, dejando a las familias de esa comunidad fuertemente afectadas, además del desaparecimiento de dos integrantes
de una de las tres viviendas que aparentemente se encuentran bajo los escombros que ha provocado ese fuerte derrumbe luego de que el muro de un parque cediera y ocasionara esa terrible tragedia. Se presume que ya hay víctimas mortales, sin embargo, no se manejan hasta ese momento las identidades de las mismas. Ya el cuerpo de bomberos se encuentra trabajando en la zona para poder atender y hacer el rescate de las personas que están soterradas y las que permanecen desaparecidas. Se presume que el terrible incidente tuvo lugar en horas de la madrugada, producto de las fuertes lluvias que se están registrando en horas de la noche en este sector. Ya el cuerpo de bomberos pues resguardando la zona. De igual manera se ha registrado el traslado de una de las personas pues afectadas por ese derrumbe. Ella se encuentra en ese momento siendo atendida en el hospital Mario Catarino Rivas, ya que presenta graves heridas y se presume que se debate entre la vida y la muerte. Seguimos al pendiente para movilizarnos al lugar de los hechos para detallarle con mayor precisión y mostrarle las escenas pues de cómo se vive esa terrible tragedia en la colonia Infob. En Choloma Cortés ya hay víctimas mortales y cientos de personas, pues en este caso las familias, con heridas a raíz de este fuerte derrumbe. Hasta aquí mi reporte, compañeros. Solamente recalcamos la ubicación en donde ha ocurrido esa terrible tragedia. Es en la colonia Infob, salida hacia Puerto Cortés, después del puente a mano derecha. Un muro de un parque ha cedido en tres viviendas y familias todavía permanecen bajo los escombros. Al pendiente de mayores informaciones, compañeros, nuevamente vuelvo con ustedes. Buenos días. Buenos días, Mariela Manzanares. Muchas gracias. La noticia está en desarrollo, ya que esperamos el nombre de las personas fallecidas de parte de los portavoces oficiales quienes rescatan los cuerpos de lamentablemente las personas que han fallecido a través de esta situación de los derrumbes. Y con el permiso de la familia doliente, hacemos cambio de tema. El Partido Nacional ha hecho el llamado nuevamente a las autoridades del Congreso Nacional al diálogo con la intención de retomar la legalización de las autoridades del Ministerio Público. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, tocó nuevamente el tema del Ministerio Público, donde recalca la ilegalidad del nombramiento de estos fiscales interinos por una comisión permanente, por lo que hace la petición de legalizar estos cargos con los 86 votos en base a ley. Seguir dialogando con el tema del Ministerio Público, porque en este caso se ha señalado estos últimos meses que no debió ser la comisión permanente que nombraba interinamente al fiscal general y adjunto. Eso nos lleva de manera urgente que se elija o se legalicen esos cargos con 86 votos. También el Partido Nacional está autorizado por su base, por su dirigencia y por sus autoridades a dialogar con la oposición, a dialogar con Libre, a poder llevar a cabo una legalización. Ante esto, expertos señalan que el trabajo actual que están realizando los fiscales interinos del Ministerio Público es con la finalidad de ganar legitimidad y, por ende, la falta de diálogo puede ser la clave para ellos quedar de manera permanente. Y la aplicación, en realidad yo entiendo por qué el fiscal y el fiscal adjunto interinos están haciendo todo esto, porque quieren ganar legitimidad, me explico. Y la legitimidad, perfecto, yo sí creo que es importante que saquen nuestros casos, saquen también otros casos, incluyendo casos muy cercanos, me explico. Y así, en consecuencia, el estigma se eliminará, el estigma de decir algunos que es persecución política. Pero sí estamos claros que los casos que hemos conocido no es persecución política. Alrededor de 100 días que han transcurrido sin sesionar y con más nombramientos pendientes que solamente el pleno de los 128 diputados puede realizar, las fuerzas políticas están cediendo a poder dialogar y retornar a las sesiones ordinarias. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Por su parte, la Comisión de Presupuesto evaluará las peticiones de ampliación presupuestaria solicitada por el fiscal adjunto interino Mario Morazán junto a otras autoridades del Ministerio Público, donde también informaron acerca de la ejecución presupuestaria y la perspectiva de cierre del 2023.
Hemos nosotros planteado la forma en que se ha ejecutado el presupuesto este año, el impacto presupuestario que tuvieron algunos temas que no estaban previstos, como fue el aumento salarial que se dio luego de la huelga de fiscales que todos ustedes conocieron, y también hemos explicado nuestras perspectivas para el próximo año y la necesidad de aumentar el presupuesto para poder cubrir distintos temas relacionados con el tema de género, el combate a los feminicidios, el combate a la corrupción, a los delitos contra la vida, y también hemos tenido ese intercambio sobre este primer mes que hemos tenido de ejercicio de nuestras funciones como titulares del Ministerio Público. Hacemos un contacto indirecto con nuestra compañera Daniela Mejía. Lamentablemente siguen algunos maltratos y también pues abusos de los guardias de seguridad en el hospital escuela, algo que se ha vuelto muy común y se han dado quejas hasta de agresiones físicas. Daniela Mejía, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, es un gusto poder saludarles. Buenos días al pueblo hondureño que ya está informándose a través de Impacto BTV. Vean, nosotros ubicados precisamente en las afueras del Hospital Escuela Universitario, porque la mala atención continúa siendo el principal problema que reciben los familiares que esperan a sus parientes que están pues internos o ingresados en este centro asistencial. Lamentablemente es da pesar, sinceramente, y le toca el corazón ver esta condición. Vean ustedes, de esta manera descansan los pacientes prácticamente en cajas. Podemos ver que prácticamente en el piso están descansando, esto debido a que no les dejan ingresar. Muchos de estos pacientes, o en su mayoría, ya he consultado, vienen de fuera de la capital, compañeros. Es lamentable y nosotros denunciamos, como así mismo lo hacen los pacientes también, porque la verdad es que es un centro público y deberían de brindarle también a los parientes, a los familiares, condiciones óptimas, condiciones buenas para que ellos puedan esperar, para que ellos puedan también saber de sus familiares, porque cabe mencionar que ni siquiera información les da. Vamos a tratar de dialogar con mi estimada. Buenos días, estimada. Me comentaba que tiene más de 4 días de estar acá. 4 días, pero esta noche lo dieron información, que esta noche me la hicieron cesárea. ¿Y desde dónde viene usted? Desde el Paraíso. ¿Desde el Paraíso? ¿Cuándo vino acá? El lunes a las 5 de la tarde le ingresé y esta noche me dieron información. Es lamentable que no tenga buena atención hacia ustedes. Sí, lamentable. ¿Desde entonces está aquí esperando? Desde allá. ¿Y cómo ha hecho con la comida, con lo que usted necesita para ir al baño? Aguantar, porque no damos dinero. Vean ustedes, esta es la condición también. Anda con su... ¿Es familiar suyo el que está durmiendo ahorita? No, el otro anda con el compañero de mi hija. Bueno, vean ustedes cómo descansan las personas en este sector. Es lamentable, sinceramente lamentable, que no se les brinde, ¿verdad?, una buena atención, o que por lo menos se les deje esperar adentro de las instalaciones. Vean ustedes, aquí un paciente está denunciando. ¿Qué me comenta, amigo? Anoche me robaron mi teléfono aquí. Aquí también hay gente que roba de noche. Aquí también no hay seguridad, que afuera del hospital, de la escuela, a pesar de que uno se queda como dormido, pero aquí también hay ladrones. De medianoche me robaron el teléfono a mí. Y no me puedo comer con mi familiar ahora. Vean ustedes, es importante lo que él está denunciando. Deberían de brindarle seguridad en las afueras, sobre todo en los portones que están los pacientes esperando, porque vean ustedes, le robaron prácticamente anoche su teléfono. ¿Qué fue lo que pasó? Relátenos. Mire, yo me quedé como dormido y aquí no hay seguridad, usted. Aquí nadie lo protege a uno, pues. Uno está aquí porque ando con un familiar, ¿verdad? Pero lo sacan para afuera y aquí es difícil también el acceso para adentro. Entonces, me quedé dormido y me robaron el teléfono. Cuando yo me desperté, ya no lo tenía. ¿Desde hace cuánto está acá? Tres días. ¿Le han brindado información? ¿A quién tiene...? Sí. A las 2 de la tarde me dan mi paciente hoy, pero imagínense, sin teléfono, sin comunicación. O sea, que no hay seguridad, pues siempre aquí hay ladronismo. Estamos bien difíciles. ¿Exige usted a las autoridades que puedan brindarle seguridad en las afueras? Claro, porque uno aquí a veces está como que en su país, pues se siente que está protegido y no hay seguridad. Pues aquí necesitamos policías aquí en las afueras del hospital escuela, porque no hay seguridad.
O sea, uno se recuesta porque anda cansado, ¿va? Pero imagínese, después no se sabe si lo despluman o qué pasa. Da pena, pero bueno, es la realidad. Bueno, muchísimas gracias. Vean, por acá usted también, estimada, está a la espera de poder recibir información. No, yo vine hoy, solo vengo a la especialidad de otorrinos. Ok. No he podido entrar, pero... ¿Qué le han dicho? Pues hasta que venga la mamá del niño voy a entrar, porque como yo no ando nada, entonces ella es la que anda en los... Ok, muchísimas gracias. Vean usted la cantidad de pacientes, de familiares de pacientes que están en este sector. Vamos a tratar de dialogar con otras personas que se encuentran aquí, estimada. ¿Hace cuánto está usted acá esperando? Buenos días. Yo desde anoche ingresaron a la paciente a las 6 de la tarde por una emergencia de cesárea, pero hasta los momentos no sé nada de ella porque no me dejan entrar. Entonces, estamos esperando que vengan familiares a donar sangre también, porque tenemos que donar esa sangre. ¿Cómo califica usted actualmente la atención en el hospital escuela? Mire, por parte de los doctores, enfermeras, nos han tratado muy bien, pero de los guardias sí no tenemos un buen trato, porque... por cierto, hoy en la mañana que estuvimos como a las 2 de la mañana en un pasillo, a las personas que no estaban despiertas con los pies los despertaban. Entonces, a mí no, porque no, yo estuve despierta, ¿verdad? Pero a los demás sí. ¿Maltrato y abuso reciben? Sí, por los guardias, sí. No dan información. Ahora, uno de los familiares acaba de denunciar que prácticamente están en peligro acá porque continúa los robos, se le acaban de robar el celular. ¿Usted también teme ante esta situación estar acá afuera? Sí, porque aquí afuera no tenemos seguridad. Imagínense que nos sacaron antes de las 4 y aquí estuvimos, estamos aquí. Solos, pues, no había nadie de resguardo aquí afuera. Y entonces... fuera, bueno, ¿verdad? Nosotros, primero Dios, ya pronto regresamos a nuestras casas, venimos de Marcala, pero para los demás que quedan, porque hay personas que llevan, de 4 días, incluso hasta meses aquí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, estimada. Vean ustedes, rápidamente, compañeros, nos vamos a trasladar, vamos a culminar este contacto por este sector, porque vean ustedes que la mayoría de los portones del Hospital Escuela Universitario están completamente abarrotados de pacientes que están a la espera de recibir información, pacientes que ni siquiera han, ¿verdad?, podido saber sobre sus familiares, y vean ustedes, esa es la condición en la que ellos pueden descansar, porque en este lugar prácticamente no se les brinda un espacio seguro, sobre todo, ¿verdad?, para que ellos puedan descansar, puedan esperar a sus parientes, a sus familiares. Vamos a dialogar aquí con algunas de las personas. Buenos días, estimada. ¿Cuál es su nombre? Daisy Cerque, casi de Romero. Coménteme, ¿hace cuánto está acá? Estamos desde el domingo. ¿Desde el domingo? ¿Tienes parientes acá? Mi papá. ¿Y le han dado información? Sí, hoy lo van a hacer unos exámenes. ¿Pero no la dejan ingresar? No, sí, pero dejan acá. ¿Tiene que estar aquí a la espera? Sí, le esperamos. A las 3 entramos. ¿Temen ustedes ante la inseguridad acá afuera? Sí. Aquí lo sacan para afuera uno. Aquí, a modo que les pase algo, que los maten acá afuera, a mí como perros, sacan para afuera uno. No tienen temor. Sí, los sacan. Coménteme, estimada, me dicen que la sacaron de una forma agresiva. No. Bueno, lamentamos esta situación, vean ustedes, entre lágrimas. La señora está en este momento, recordando lo sucedido. Prácticamente la sacaron con malos tratos del Hospital Escuela Universitario. Si nos puede comentar qué fue lo que pasó, estimada. No, es que tengo el paciente arriba y hay que darle líquido con sonda. Y llegó el guardia y me levantó con los pies, que no me dejó ni que... ¿La pateó? Y no me dejó ni que me pusiera el brasier, nada ya. Yo estaba con ropa. Yo tuve que venirme como sin brasier porque no me pude cambiar. Pero me bajé y hay que pedirle a Dios y todo. Porque él está muy malito arriba. Yo estoy en el sábado y esta noche pude verlo. ¿Desde el sábado está acá afuera? Allá lo dejaron durmiendo antes noche. Unos hombres llegaron con unos cuchillos. Allá por donde venden pizzas y... ¿Las asaltaron? No, pero nosotros no los dejamos porque habíamos como 5 mujeres.
Llegaron unos hipotes con unos cuchillos allá. ¿Para asaltarlas? Sí, pero no. Gracias a Dios se libraron de eso. Nosotros los controlamos y los pudimos a platicar con ellos, aconsejarlos. Que nosotros andábamos por pacientes, no andábamos por andar de balde ahí. Bueno, muchísimas gracias. Lamentamos y denunciamos nuevamente, compañeros, esta situación que viven los familiares aquí en las afueras del Hospital Escuela Universitario. Lamentable. Vean ustedes, entre lágrimas, los pacientes nos cuentan lo que viven en carne propia por parte, ¿verdad?, de los guardias. Reciben abusos, malos tratos y sobre todo temen ante la inseguridad que tienen aquí en las afueras de este centro asistencial. Lamentable esta situación, así que el llamado es para las autoridades, para que puedan tomar cartas sobre el asunto, porque son personas que merecen tener sus derechos y sobre todo que se les brinde una buena atención y atención de calidad. Eso es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana, compañeros. Con este informe, yo retorno con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, Daniela Mejía. La triste realidad de los familiares de los pacientes del Hospital Escuela. Esperamos que estas quejas, estas denuncias lleguen a los oídos de las autoridades del Hospital Escuela, que es el más concurrido a nivel nacional. Y también le damos paso a nuestra compañera Mariela Manzanares hasta San Pedro Sula. ¿Cómo está el tráfico a esta hora? Muy buenos días nuevamente, Mariela, con usted. Buenos días, continuamos con más desde San Pedro Sula y en ese preciso instante detallarle cómo se encuentra el tráfico vehicular desde la capital industrial en ese momento en Avenida Circunvalación, en el sector noreste de San Pedro Sula. Ya empieza a registrarse una gran cantidad de vehículos, pues en ese momento registrando un leve tráfico vehicular a esta hora de la mañana, en donde son las 6:37, diversos puntos de salida en ese preciso momento, pues es la calle que conduce hacia el sector de Choloma Cortés. Ya empieza a visualizarse pues el congestionamiento vial, que evidentemente está dejando pues más atraso en quienes transitan en la zona. De igual forma, siempre instamos a la ciudadanía a mantener las medidas de seguridad, el distanciamiento, para evitar pues en ese caso colisiones y de una u otra manera pues también tener su vida resguardada. Se registra también una pequeña lluvia en ese instante, posiblemente es lo que está ocasionando que el tráfico aquí sea de manera lenta, pero hasta el momento todo con tranquilidad aquí en San Pedro Sula. Así es como avanza a esa hora de la mañana el reporte del tráfico vehicular en Avenida Circunvalación. Ya se empieza a registrar cierta cantidad de vehículos realizando pues el respectivo embotellamiento de cada mañana aquí en el norte de Honduras. Hasta aquí mi informe. Un momento, vuelvo con ustedes, compañeros. Buenos días. Muchas gracias, Mariela Manzanares, por la información del tráfico en la ciudad industrial de San Pedro Sula. En otros temas, la Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA, ordenó el cierre temporal de un establecimiento tras inspecciones realizadas en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, los cuales revelaron graves incumplimientos a las normas de inocuidad alimentaria e higiene, representando un riesgo para la salud pública. Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran presencia de plaga, falta de plan de higiene y limpieza y alimentos en mal estado y productos vencidos. La ARSA, como entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las normativas sanitarias, recalca la importancia de mantener estándares adecuados de higiene y seguridad en todos los establecimientos comerciales para proteger la salud pública. Se han afianzado los lazos de hermandad y cooperación entre las repúblicas de Honduras y El Salvador. Y todo esto precisamente a raíz de la cooperación que ya es una realidad, el proceso de unión aduanera entre ambas naciones con la habilitación y puesta en marcha del puesto fronterizo integrado El Amatillo, que funcionará en jurisdicción salvadoreña en el marco del proceso de integración profunda para el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador.
nos giraron instrucciones claras y precisas para iniciar este proceso de unión aduanera, pues es clara la voluntad que hoy se está haciendo realidad. Este es el sueño del general Francisco Morazán, unir a las repúblicas centroamericanas. Y este es un paso fundamental para Honduras, precisamente porque se convierte en el cuarto puesto fronterizo integrado. Ya compartimos tres con Guatemala y este es el primero con El Salvador. Y para El Salvador se convierte en el primer puesto fronterizo integrado. ¿Qué significa eso? Que las operaciones aduaneras ahora se van a realizar en una sola infraestructura, en un solo espacio. Los funcionarios aduaneros van a estar compartiendo el mismo espacio. El transportista ya no se va a tener que bajar de su unidad de transporte. Es decir, que hay una facilitación de comercio a todos los actores de la cadena logística de comercio exterior. Aquí va a disminuir tiempos, va a disminuir la discrecionalidad de los funcionarios, va a haber un proceso más transparente y más seguro, pero sobre todo se convierte en un incentivo porque se reducen costos. Al inversionista nacional, al inversionista extranjero le decimos, vengan a invertir a Honduras, vengan a invertir a El Salvador, vengan a invertir a Centroamérica, que estamos creando las condiciones para un crecimiento inclusivo, justo y equitativo. La unión aduanera no puede ser más que eso, el anhelo de los ciudadanos hondureños y ciudadanos salvadoreños. Realizaremos pausa comercial. CONAPRED registra 77 muertes bajo custodia del Estado. Desde el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos, CONAPRED, se asegura que cualquier muerte de persona bajo custodia del Estado es preocupante, por lo que solicitan se investigue por medio de instancias internacionales las muertes a privados de libertad. Preocupante y alarmante son las muertes de personas bajo custodia del Estado para la comisionada del CONAPRED. CONAPRED a lo largo de este año ha registrado 77 muertes bajo custodia del Estado. Es importante y hemos solicitado y recomendado al Ministerio Público, que es el ente de investigación, que hagan las acciones pertinentes, ¿verdad?, para determinar qué fue lo ocurrido con estas 77 personas privadas de libertad. Quisiera resaltar que el número se escucha bastante elevado. No podemos desconocer, ¿verdad?, el hecho que enlutó al país el 20 de junio, en donde fallecieron 46 mujeres privadas de libertad, y que también hemos instado las acciones que corresponden para que se pueda investigar. Además, lamentan que en su mayoría los casos quedan impunes. Por tanto, solicitan la intervención de una comisión internacional. Pedirle a la presidenta de la República la gestión de una comisión internacional investigadora que se ocupe de un proceso investigativo que dé lugar a conocer la verdad sobre las muertes. No podemos confiar en las investigaciones de una institución que practica el espíritu de cuerpo, que significa amparar los actos delictivos de sus miembros. Nos abocaremos a la presidenta para que satisfaga esta necesidad de la sociedad hondureña. Sin verdad no hay justicia, y sin justicia no podemos hablar de democracia. Asimismo, diversas instancias buscan mecanismos para que los casos sean investigados y no queden en la impunidad. Entregando un informe donde nos hemos juntado varias organizaciones y hemos presentado muchos casos sobre violaciones a derechos humanos, que se respeten los derechos humanos y que este nuevo mecanismo sirva también para pedir a las autoridades competentes la exigencia de justicia en los casos que se están documentando. Informó para ustedes Daniela Mejía. La ocra y la tilapia representan el 70% de la exportación de productos perecederos en el aeropuerto de San Pedro Sula y serán beneficiados con la construcción de cuartos fríos en la terminal de carga del Ramón Villeda Morales, lo que garantiza la calidad en la exportación.
beneficio de un cuarto frío para la exportación. Actualmente no existe un cuarto frío. Los productos perecederos que vienen tienen que tener mucho tiempo fuera de la parte fría, entonces pierden calidad. Ahora se va a mantener la calidad del cultivo hasta el último, que es el consumidor final. El producto que mayor se exporta aquí en Honduras es la ocra, que consiguió con la tilapia, el rambután y lo que son lácteos. De ocra aproximadamente anda como 1.500.000 mensuales. Prácticamente andamos exportando casi 37.000 toneladas al año de producto. La capacidad son aproximadamente un cuarto frío para 600 kilogramos. Hacemos un contacto en directo con nuestro compañero Walter Pérez. 1.5 millones de lempiras en decomiso de mercancía de pólvora. Algo que está realizando la Policía Municipal en diferentes puntos de la capital, precisamente para evitar circunstancias mayores de quemaduras, principalmente en los menores de edad. Walter Pérez, buenos días. Buenos días, Manuel. Una vez más, oiga bien, televidentes, 1.5 millones en pólvora es lo que se ha decomisado en las últimas horas, específicamente en la séptima avenida de Comayagüela, por parte de la Policía Municipal. Me acompaña su portavoz, Josué Esperanza. Un fuerte golpe el que se le está dando a la comercialización de pólvora en esta temporada de Navidad, Josué. Sí, como usted lo ha mencionado, nos sorprendemos la cantidad millonaria de pólvora que fue extraída en la séptima avenida de Comayagüela. Estamos hablando de 1.5 millones de lempiras y lo lamentamos porque es un dinero que prácticamente se va a destruir producto de la irresponsabilidad de las personas que no se miden en poder invertir en estos productos que sabemos que son ilegales en la ciudad capital. Este es el tercer decomiso, el más grande en lo que va del año, ya asciende los montos a 2.700.000 lempiras. Venimos iniciando apenas la campaña municipal. Hoy apenas venimos entrando al mes de diciembre y esto se está dando de manera alarmante, que las casas de habitación, bodegas de manera acelerada están dándose en muchos puntos de la ciudad capital. Nosotros vamos a continuar con los operativos de prevención, esto con el propósito de poder evitar que estos productos dañinos vayan a parar a la mano de personas inocentes. Seguimos viendo artefactos modificados, ahora hasta más grandes, para poder escuchar más la explosión, o no sé cuál es el objetivo de esto, o los que realizan este tipo de productos, José. Sí, mire, usted puede ver a través de las imágenes que son pólvora de todo tipo, de todo tamaño y de todo precio. Aquí lo importante es poder hacer conciencia, principalmente a la última persona que tiene la responsabilidad, si esto llega o no a parar las manos de un menor, que son los padres de familia. Tengamos mucha precaución a los ciudadanos que se arriesgan a traer estos productos a la ciudad capital. Sepamos hacer lo que estamos haciendo porque podemos llevar una total desgracia a los hogares en vez de una alegría. Ahora bien, ¿cómo se llega hasta esta casa donde se encontraba almacenado este producto? Esto no se llegó, esto fue una bodega de almacenamiento en el sector de los mercados, una denuncia que fue recibida, que fue procesada por el Departamento Municipal de Justicia y la Fiscalía, quienes tomaron la determinación de proceder a decomisar el día de hoy en la mañana. Bueno, muchas gracias a Josué Esperanza, quien es portavoz de la Policía Municipal. Compañeros, pueden apreciar un sinnúmero de artefactos, obviamente todos elaborados a base de pólvora, solo que unos tienen mayor poder destructivo que otros. Hay entre luces de bengala hasta los famosos tumbacasas, los cohetes. De igual forma se encuentran otro tipo de productos, todo alusivo a la elaboración de pólvora. En la séptima avenida de Comayagüela se ha dado este fuerte golpe, una vivienda que era utilizada como almacenamiento, una bodega donde se encontraba este producto, posteriormente iba a ser comercializado en el sector de Comayagüela. Lastimosamente, pues se continúa la imprudencia por parte de algunos hondureños. Sabemos que al final, pues los resultados son fatales si este producto es manipulado por menores de edad. Mi reporte, compañeros, imágenes totalmente en directo desde la antigua PC que funcionaba aquí en el centro de la capital, lugar donde ha sido llevado este producto. Retornamos con ustedes. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Walter Pérez, por la información.
proporcionada con el decomiso de más de 1,5 millones de lempiras en pólvora. Hacemos otro contacto en directo. Daniela Mejía nos dice que doña Gladys es un ejemplo claro que no hay edad para seguir perseverando ante la crisis económica que se vive en el país. Sobrevive doña Gladys a base de las ventas de mascarilla. Así es, Daniela Mejía, buenos días. Así es, Manuel, y es que vean, doña Gladys se levanta a las 3 de la mañana. Esto me tiene impresionada, se levanta a las 3 de la mañana, ella tiene 73 años y vean ustedes, ella sobrevive de la venta de mascarillas, ya que nos menciona que debido a que pues por su edad no le dan trabajo, ella pues lucha a diario desde las 3 de la mañana con la venta de mascarillas, doña Gladys. Con la venta de mascarillas, ¿usted hace para sustentarse el día con día? Mascarillas, gorros, peines, ganchos, colas, corta uñas. ¿De hace cuánto usted tiene su negocio? También la vendo. A ver cuánto me dan por usted. No, doña Gladys, usted es un ejemplo de lucha, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de que la edad no es impedimento para poder trabajar. No, no lo es. ¿Por qué tengo que comer? Mejor aguanto frío que aguantar hambre. ¿Desde las 3 de la mañana viene acá? Sí, desde las 2 me vengo de mi casa, a las 3. Cuéntenos a qué hora se levanta, qué hace cuando se levanta y al venirse para acá. Lo mismo que usted, asearme, meterme al baño, luego venirme a trabajar. 73 años y la veo con todas las fuerzas del mundo. Sí, sí, es que no hay que perderlas, pues hasta que uno muere. Diga. ¿Cuál sería su mensaje a la juventud, a las personas de su edad, que pues muchas de estas personas ya no tienen la energía que usted tiene? Sí, así es, pero yo les mando un mensaje a todos esos jóvenes, ¿verdad? Que dejen de irse al extranjero, que aquí en nuestra tierra hay trabajo. Aquí hay trabajo si nos... ¿Que emprendan? Claro que sí. ¿Hace cuánto ustedes venden así, de manera ambulante? Como 14, 16 años, por ahí. Y hasta el día de hoy, ¿eso lo ha sustentado? Eso me ha sustentado. Estuve trabajando en el atillo donde unas muchachas, pero luego me suspendieron y aquí sigo en la lucha. O sea, trabajaba donde ellas y venía a vender. Bueno, vean ustedes, si usted se acerca a este sector del Hospital Escuela Universitario, precisamente, ¿verdad?, a orilla de calle, va a encontrar a doña Gladys, de 73 años, quien vende mascarillas. Ella pues genera ingresos con la venta de estas mismas. Ella tiene su negocito aquí. Es impresionante la energía, como ustedes pudieron escucharla, que tiene, y asimismo el esfuerzo que ella hace. Todos los días se levanta a las 3 de la mañana para poder venirse a este sector, compañeros. Con este informe, yo retorno con ustedes. Muchas gracias, Daniela Mejía. Esperamos que le vengan muchas bendiciones a doña Gladys con la venta de mercadería. Y de esta manera nosotros concluimos Impacto BTV Matutino, esperando siempre tener su sintonía para Diálogo de Impacto y Hola Honduras. De nuestra parte ha sido todo. Pase muy buenos días.